Hey, ¿qué tal, gamers? Estamos en otro video más adentro del canal. Y qué mejor que con South Park Retaguardia en peligro. Un título que tiene mucha nostalgia. ¡Oh, hijos de puta! ¡Maldito Ubisoft! ¡Ubisoft me rompe las bolas! Pues ahora sí estamos de vuelta a lo que viene siendo este título nuevo, que es South Park Retaguardia en peligro. Un juego que está retrasándose cada rato. Y por fin, chicos, lo tenemos. Y valió la pena, valió cada maldito segundo por la espera de este título. Que, chicos, va a ser un caos, ¿no? Jugamos la varita de la verdad y créame, hay muchas escenas que nos va a recordar demasiado esta serie de South Park. Y creo que este título va a prometer muchas grandes mejoras, pero sobre todo el caos entre estos amiguitos de Kenny, Cartman, Kai, entre todos ellos, ¿no, chicos? Bien, vamos a hacer unas cuantas configuraciones. Acabo de canjear lo que son algunos códigos, por ejemplo el Season Pass, que te da acceso a algunas herramientas, así como canjear algunos puntos de Ubisoft Club para conseguir armamento que vamos a utilizar a lo largo del juego. Los que hemos jugado la varita, la verdad, sabemos más o menos la mecánica, pero prometen incorporar nuevas mejoras, pero sobre todo la manía de superhéroes que vamos a ver en este, chicos. Así que bueno, prepárense porque vamos a entrar con todo. ¿Qué sucedió con esta ciudad? Antes había leyes, justicia, ya no. El crimen está fuera de control, hay gatos desaparecidos y la gente está siendo victimizada. ¡Ay, oye! ¿Quién se cagó en mi entrada? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! Debemos proteger a aquellos que no se pueden proteger solos. ¡Sal encima de mi auto, enano! Ahora los superhéroes están divididos por las diferencias políticas. ¡Dos bandos en guerra! Pero la guerra no salvará nuestra ciudad. Mi única esperanza es viajar en el tiempo. Los mitos hablan de tiempos antiguos. Cuando un nuevo rey unió al reino que había sido separado por una poderosa vara. Hola, cariño. ¡Cállate, mamá! No hay tiempo que perder. Tengo que volver y cambiar el presente. Tengo que encontrar ese gato. Y tal vez así cambia lo que nos ocurrió a todos. Pack fracturada pero entera. Ok, repeligros en la retaguardia, mejor dicho. Y bien, aquí viene una de las cosas que mucho nos dio risa, y es el momento de elegir, ¿no?, el diseño de nuestro personaje, nuestro pequeño yo pequeñito. El problema no es tanto diseñar aquí todos los artefactos, todo lo que viene siendo cabello, ojos, todos los rasgos faciales, sino lo que vamos a ver más adelante, que es la dificultad que modifica al personaje. Creo que ya sería bien diseñado un personaje, ahora viene la dificultad, y es que nuestro color de piel va a definir la dificultad de nuestro juego. Podríamos escoger negro, que es la dificultad más difícil. No te preocupes, esto no afecta el combate, solo al resto de aspectos de tu vida. Pero prefiero algo más hardcore, que sería color mexicano. ¿Qué complejidad habrá más que ser negro? Pues ser mexicano, perros. Así que bueno, escogemos la dificultad mexicano y veamos qué tal nos va adentro de nuestras aventuras, adentro de South Park, este pequeño pueblito en Colorado. ¡Los moros están atacando! ¡Hay moros por todas partes! ¡Que no lleguen a nuestra base! ¡Es demasiado tarde! ¡Tomaron a Castillo Koopa! ¡Ah! ¡Compañeros, tomaron la base! ¡Tienen que detenerlos! ¡Pelea contra los moros! ¡Sus armaduras son muy poderosas! ¡Tienen cascos de bicicleta! ¿Dónde está el rey?
¿Se acuerdan, chicos? En los acontecimientos, en el final del título anterior de La Varita de la Verdad, nosotros terminamos siendo reyes, ¿eh? Aunque me hubiese gustado que hubieran guardado el progreso de nuestra categoría, ¿no? Recuerden que yo fui judío. Y la verdad fue muy chistoso todos los ataques. Y me parece que todo se va a centrar unos días o unas horas, algo después de lo sucedido de South Park, La Vara de la Verdad. Pero mientras voy a cagar un pequeño mojón que hay. ¡Está atorado! ¡Salió la colita de Goku! ¡Maestro cagón! Y con eso tenemos un logro por cagarla. Oye, qué cagado, ¿eh? ¡Literal! Pero lo importante aquí, chicos, ya saben, es explorar todo el entorno, todas las zonas para poder conseguir los materiales necesarios para mejorar nuestra aventura, ¿no? Mejorar nuestra experiencia, nuestro nivel, pero sobre todo el armamento y dinero, ¿eh? Necesitamos mucho dinero y muchos pedorrines. Deberíamos estar contentos de que hizo amigos tan rápido en el pueblo. Vinimos aquí a escondernos. Más amigos solo traen más problemas. Te estás comportando como un paranoico. Deja esa cosa. Te está cambiando. ¡Déjame en paz! ¡Es la única cosa que me relaja de tu estupidez! Oh, hola, corazón. No te había visto. Tus amigos están abajo. Ve a jugar. Sí. Les digo, chicos, esto de ser mexicano es bueno. Mira, traíste una toalla. Oye, soy Toallín, tu compañero de juego. Voy a darte algunos consejos de vez en cuando. Porque bueno, a quién no les gustan los consejos, ¿verdad? Bien, entonces, te veré más tarde. ¿Qué le pasó a Toallín? Ese no es la voz de Toallín, por favor. Bueno, como saben, tengo el Season Pass, ¿no? Compré la edición de Luz, en la cual me incorpora como compañero a Toallín. Pero más que compañero, solamente nos va a dar algunos consejos a lo largo de nuestra aventura. ¿Pero qué está comiendo mi padre? No me digas que es un pedazo de mojón, ¿verdad? Ahí está cerrado. Bueno, este tipo de interacciones también son importantes checarlas en todo momento, ¿eh? Pero, ok, vamos a ir a... A ver. Vamos a ir al armario. Me parece que vamos a encontrar algunos materiales. Sí, algunos cuantos. Más adelante vamos a checar más a profundidad lo que consiste. Descargando actualización. Típico de los nuevos títulos adentro, ¿no? Y bueno, aquí están los nuevos elementos que digo que me los pude descargar, además de los que encontramos en Ubisoft Club, que son los que voy a descargar un poquito más adelante. Y sería muy bueno equiparlos porque tiene diseños muy curiosos. Uno que es el traje de Iron Man y el otro, si no me equivoco, es el traje de Assassin's Creed. Creo que es la de Ezio o la Altair. No estoy seguro bien del diseño, pero es del traje de los asesinos. Vamos a bajar las escaleras y me parece que mi padre tuvieron alguna pelea ahí muy dura, ¿eh? Típico en la familia mexicana. Tus amigos están en la puerta, cariño. ¡Sal a jugar! ¡Mi madre es madre luchona! Y ahorita se va a sentar a ver La Rosa de Guadalupe y decir que los hombres somos unos... Bueno, ya no digo más porque me estoy inventándolas a mí mismo. Ok, vamos a salir a jugar porque somos el rey, ¿eh? Y tenemos que defender, me parece que están atacando al castillo Koopa, que es el castillo de Kyle, que fue la facción que escogimos. ¡Señor! ¡Los sucios moros están intentando tomar el castillo Koopa! ¡Tiene que venir a luchar, mi señor! ¡Es nuestra última esperanza! ¡Ahí les vamos, hijos de puta! Ah, no, pero primero vamos a ir por acá, ¿no? Hay que entrar los materiales. ¡A dónde va, mi señor! ¡Ese es el fin del mundo! ¡Aguántame, hijo de la vergüenza! Estoy reconociendo el lugar, a ver si hay algo nuevo o algo que se me esté pasando. ¿Qué? ¿Acabas de llegar al pueblo y eres rey? ¡Creo que eres un pequeño marica! ¡Marica, trácame mis bolas, por favor! ¡Vamos, rey, vamos! ¡Enséñale una lección, mi señor! ¡Deles duro, rey! Ok, recuerden que el tipo de juego de South Park es por rol. A muchos no les termina agradando, pero creo que la dinámica ya cambió, ¿eh? Los poderes de Review pueden causarte daño adicionales si lanzas a un enemigo en contra de otro. Ah, muy bien. No te temo ni a ti ni a tus golpes estratégicos de rey. ¡Nuestro rey es invencible! Muy bien, ahora golpéalo en serio, rey. No te preocupes. ¡Poders! Otro ataque con X, ¿no? El problema es que podemos cambiar de posición, pero no sé si esto tenga que afectar un poco en lo que serían los ataques que hagamos, o si algunos ataques sean rectos o en diagonal. Lo vamos no a ver un poquito más adelante. ¡Preparen a los guardias de la corte siniestra! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡El rey es increíble! ¡Sus poderes no tienen igual! ¡Soy judío! ¡No puedes luchar contra nosotros! ¡Sí! ¡Vete!
¿A dónde vas, perro? ¡No los escuche, Rey! ¡Golpéales hasta que se desmayen! Ok. Dice, si atacas a un enemigo primero, tienes la ventaja de combate. Ah, excelente. Entonces, si vemos a algunos enemigos que se están acercando, nos quieren emboscar, con que les demos un golpe, me parece que podemos dar a atacar primero. De lo contrario, ellos atacarán. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué? ¡Se supone que yo iba primero! No, el rey tiene la ventaja, así que él va primero. ¡Te jodes, marica! Ok, me parece que el ataque es más efectivo en este punto. ¡Lo entendemos! Ahí está. ¡A la humanidad! Está bien, ellos son los villanos. ¡Ah, sí! ¡Vamos, rey! ¡No podrán mantenernos fuera! No, a ver, chicos, tengo que alejarme un poco, pero el problema es que ya no puedo avanzar. Aquí me preocupa demasiado de que nos terminemos encajonando o encerrando en una esquina y nos terminen ahí dando una violada por delante y por detrás. Entonces, creo que con este ataque lo podemos alejar. ¡Excelente! ¡Ah, santo Dios! Entre mayor tengamos la distancia, creo que tenemos mejor. Pero obviamente los ataques que hagamos depende mucho la distancia, o por lo menos lo que estoy viendo a primera vista. Entonces, me voy a alejar. Es que no tengo mucho por... Ahí está, aquí hago más daño, chicos. ¿Y me dieron un logro? Tumbaburros. Oye, ¿qué logro tan cagado? Literal, porque los estoy cagando a los perros. Vamos, tenemos que entrar a la casa de Cartman. A un lado o mueran. Vamos a atravesar esa puerta. ¡No pueden! ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Porque todo frente a ustedes está cubierto de lava. ¡No puede ser! ¿Todo esto es lava? Sí, todo desde aquí hasta aquí es lava. No pueden cruzarla. ¡Mierda! Vamos, entremos. No podemos, dicen que todo frente a nosotros está hecho de lava. ¡Ey, eso no es justo! ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacen ahora? ¿Morir? ¡Liberen al dragón! ¿Un dragón? Estamos jodidos. ¿En serio? ¿Un fucking dragón? Ese es el rugido del dragón. Los enemigos pueden intentar atacarte mientras exploras. Ah, ok. Si un enemigo te embosca, automáticamente tendrás el primer turno. Está enojado. Nuestro rey ni siente sus patéticos golpes. Ay, pero ese dragón sí me la va a dejar caer. Me la va a dejar bien floreada. ¿A qué? Un buen ataque de este estruendo. Y... ¡Haduk! Wow, ¿acaba de pedorrearse en el dragón? Sí, yo lo hice. Pero ese... ¡Sí, sobre el alido de fuego! Ese dragón dice, los cuatro rayos indican la zona de daño de un ataque inminente. No termines el turno donde te va a golpear. Ok, puedo terminar turno, eso es bueno. Pero... lo que me preocupa demasiado es cómo lo voy a atacar. Tengo que estar a corta distancia. No tengo un ataque que sea a larga distancia, ¿verdad? Si tú tienes un ataque de aliento de fuego, nuestro rey tiene su martillo del reino celestial. ¡Oh, excelente! ¡No puedes detener al rey! ¡Auto! ¡Auto! ¿Qué? ¡Salgan de la calle, niños todos! ¡Despejado! ¡Chúpamela, perro! ¿Ya? Como decía, no puedes detener al rey. ¡Es todopoderoso! Oye, ¿qué show con esto? Bueno, martillo de reino celestial, lo vamos a eliminar a este dragón. ¡Más 10 golpes! ¡Ay, mierda! No, prefería más el maestro cagón. Ese estaba chido. ¡Ah, Dios mío! ¡Derrotó al dragón! ¡Es increíble! ¡Ese niño es genial! ¡No pueden contra mí, perros! Y bueno, ya tenemos las interacciones, ¿eh? ¡El rey es increíble! Tal vez haya una entrada en el garaje, mi señor. Si hay una entrada en el garaje, el rey lo encontrará. Ok, vale. Sí, solo el rey puede encontrar el pasadizo secreto del garaje. Ya. Sí, acá, no tranquilos, perros. Ya me están diciendo que trate de buscar la entrada, pero dice sí, presiona para mover objetos. Sabiduría puede atravesar esta barrera infranqueable. Ay, qué tan obvio es, chicos. Nada más agarro la escalera, la muevo por acá y listo. ¡Wow! El rey idiota es un guerrero muy hábil. ¿Vieron cómo movió esa escalera y la usó para subir? De verdad es el rey más. ¿En serio se están burlando de mí los perros? ¡Mierda! ¡Es increíble! Pensé que el rey iba a dar un salto genial, pero resulta que solo hizo eso.
¡Dafa! ¡Estás muerto! ¿Morí? ¿Pero cómo? ¿No me dio? ¿Si le presioné a para saltar? A ver, nuevamente me deslizo. Ahí está. ¡Habla, Bardo! ¿Qué le ocurrió a la vara de la verdad? El hechicero la lanzó al océano. ¡Mentiras! ¡Sentirás la ira de los moros! ¡Suéltenlo, bárbaros! ¡Liberen al bardo o se las tendrán que ver con el rey! ¡El rey! Dicen que puede matar a un dragón de un solo golpe. ¡Así es! ¿Y si no? Un momento. ¿Dónde está el hechicero? Creí que estaba con ustedes. No, recibimos una señal de auxilio para venir a ayudarlo. ¡El hechicero ya no está! ¡Soy el Kun! Y vengo del futuro. Oye, dijimos que ya no íbamos a jugar a eso. Sí, estamos todos divididos. ¿Cuál es el punto? ¡Este es el punto! En mi tiempo hay una gran ola de crímenes y gatos desaparecidos. Sabía que mi única esperanza era reunir al equipo. Oye, no puedes cambiar así de juego. ¿Dónde está la vara de la verdad? ¡Cállate, Kevin! Esto no se trata de una estúpida vara. Hay un gato en problemas. Y es la clave para encontrar al sindicato del crimen en el futuro. ¿Sindicato del crimen? Eso suena demasiado para Kun y amigos. ¿Qué quieres, Claire? ¿Que los estúpidos amigos de la libertad encuentren al gato, ganen la recompensa de $100 y que su franquicia de superhéroes sea más popular? ¡Que se pudran los amigos de la libertad! ¡Así es! ¡Caramelito! Se escucha un timbre fuerte desde el sótano. ¡Alerta del Kun! Vayan por sus cosas con amigos y repórtense a la guarida del Kun en el futuro. ¡Reunión de Kun y amigos! Lo siento, no pueden jugar con nosotros. Jugamos a los superhéroes y ustedes son idiotas. ¡Cordo de mierda! ¿Y ahora? Ya que fui el rey, alcancé el rango más alto. Tal vez sea la motivación que necesito. Podríamos ir a mi casa a sentarnos y mirarnos las manos abatidos. Bueno, no queda más que volver a casa y jugar a Star Trek Bridge. La muñeca inflable. El trono de Game of Thrones. ¿Cómo recuerdo esto, chicos? Increíble. Pero, ¿ahora qué? ¿Ni siquiera me van a dejar jugar? Ahora me parece que tengo que convencer a ese gordo hijo de puta que me deje jugar a los superhéroes. Tengo una super habilidad. La habilidad de mi trasero. Y además, ¿dónde están las demás habilidades que vimos en el juego anterior? Bueno, estamos de acuerdo que es un nuevo título, tiene nuevas habilidades, las mejoras en el campo de batalla. Por lo menos se hubiera dejado plasmado tantito eso. Pero ok, eso es muy aparte. Ah, ¿dónde voy a explorar? ¿Y ahora? Me parece que voy a entrar a la casa de Carmen. Ah, hola. Los chicos están jugando en la sala de juego del sótano. Parece que cualquier cosa que tenga una manilla de oro se puede abrir. Inténtalo. La verdad, yo esperaba más de tu allí, chicos. Si solamente nos va a dar a ese tipo de ayuda que esta novia, mejor hubieran puesto como un objeto invocador. Uf, no puedo bajar al sótano, necesito una clave. Sí, porque no puedo presionar nada. Oh, ¿te quedaste por fuera? Me temo que Eric le puso un candado a la puerta para que no pudiera entrar. Seguro tiene la contraseña en algún lado. Ok, ok, eso ya lo habíamos deducido. ¡Ay, la gata cogelona! Hola, gatita. ¿Cómo estás? Yomi, yomi. Ok, me alejo de ella, porque si no, me la va a terminar entregando y no queremos eso, ¿verdad? Sonaría muy raro. Ok, más objetos. Aquí están los polvos mágicos que se la fumaban por el culo mágico de la mamá de Carmen. Así nos lo dijo Bothers, ¿no? En el título anterior. Bien, pero vamos a abrir la puerta y sigue el cuarto de Carmen. Vamos a explorarlo cuidadosamente. Bien, todas las cosas de Kun, amigos. ¿Tendrá Cthulhu? Lo que yo quiero esperar, chicos, es que invoquemos a Cthulhu. No sería el episodio o la sección de superhéroes de South Park sin Cthulhu. ¿Quién no vio la trilogía de los superhéroes, por favor? Uy, un diario. ¿The fuck? ¿Bothers? Ok, es demasiado gráfico. ¿Fuck you, mom? ¿Ese es el código para entrar? Esto es un elemento clave. Tal vez eso significa que es importante. No me digas, Toallín. No me digas. Pero bueno, voy a seguir abriendo. No hay nada más por acá. Encendemos la PC. Seguramente tendrá porno gay.
O cisgénero. ¿Se acuerdan del episodio de cuando era cisgénero? Cuando quería su propio baño. Sí, oficial. Parece que alguien puso lava enfrente de mi puerta. Bueno, no está caliente, pero mi hijo me dijo que moriría quemada si intentaba cruzarla. Ajá. Ah, sí, me dijo que el que lava pisa muere deprisa. ¿No es así? ¿En serio, figuritas de Lego? ¿Lava? Ok, vamos a incorporar el código. Puta, tú, mamá. Mamá. Hijo de perra, maldito karma. Gordo culón. Deberíamos ir a pasitas a ver si las meseras saben algo. Con eso no basta, Mosquito. Tenemos que actuar antes de que los amigos de la libertad puedan hacerlo. Una recompensa de $100. ¿Saben lo que eso significaría para nuestra franquicia? El gato se ve bastante viejo. Tal vez murió en una alcantarilla por ahí. Come tu mano. Tengo que recordarte que ahora los amigos de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram. Nosotros tenemos 6. Nosotros 5. Y Billy Turner, que es pelirrojo. Esta es la clave para derrotar a esos maricas. ¿Por dónde empezamos? Ese gato puede estar en cualquier lugar. Tenemos que separarnos. Mosquito, hazte cargo de los cielos y revisa todos los parques del pueblo. Reentendido. Mosquito fuera. Come tu mano, revisa si el gato está atrapado en algún árbol. Te tocan las alcantarillas, Super Craig. ¡Woosh! ¡Super Craig! Paso Rado, necesito que uses tu velocidad sobrehumana. Llega a la oficina de la alcaldesa y dile que estamos sobre el asunto. No te preocupes, Kun. Puedes contar con... Paso Rado, para que llegues... rápido. ¡Ese Jimmy! Miren, no está nada mal su guarida, De hecho, en el South Park anterior solamente vimos la guarida de... del señor Caos. ¡No toques eso! ¡Ese dispositivo puede hacer explotar toda la galaxia! ¡Carajo! ¡Ma! ¡El 9 está tratando de jugar con el cubo de destrucción total! Tienes que ser bueno con todos tus amigos, Eric, así que comparte. ¿Compartir? ¡Va a hacer volar toda la galaxia, puta de mierda! Mira, ya te lo dijimos, no puedes jugar. No eres un superhéroe, no tienes un traje, no tienes superpoderes. ¡Ah, está bien! Puedes vernos actuar como superhéroes, siempre y cuando no estorbes. Ayuda en algo, tráeme el dispositivo hasta Fernici, está por ahí. ¿En serio un cubo de Rubik? ¿Ese sería el arma de destrucción mortal? Bueno, también lo vimos en el episodio, ¿no se acuerdan? Dispositivo Stanford... ¿Qué? ¿Stanfacy? No me acuerdo. Pero es esa cosa que giraba, ¿no? Que tenía una ruedita con imágenes y eran como tipo lentillas. Qué buena infancia. Sí que te tomaste tu tiempo. Dispositivo está Fernici activo. ¡Piba, piba, piba, pi! ¿En verdad quieres ser un superhéroe, eh? ¿Jugar con los niños grandes? A lo mejor sirves para algo. Siéntate, idiota. Vamos a verlo. ¿Sabe él es de Mosquito? ¡Jesucristo! ¿Pero esto es un idioma humano? Bueno, antes de sentar y hablar sobre mis superhéroes, quiero... Digo, sobre mis superpoderes... creo que no hay nada interesante por acá por el momento, ¿no? Simplemente sentarme. Bien, para poder jugar a los superhéroes, tienes que tener tu personaje de superhéroe. Después puedes llenar tu hoja de personaje en Instagram. ¿Tienes una página de Instagram? ¡Ay, Dios! Ni siquiera estás en Instagram. Bueno, supongo que puedo crearte una. Esta mierda es increíble, veamos. Lo primero que hay que completar en tu hoja de personaje es tu clase, ya sabes. ¿Qué tipo? ¡Brutalista! Ya que eres nuevo, por ahora solo puedes elegir entre tres. Brutalista, velocista. A ver, sería muy buena idea irnos a la fuerza bruta, ya que como saben, en todos los títulos siempre me gusta irme a lo YOLO. Lanzarrayos. En lanzarrayos, eso sería a una cierta distancia en la cual me favorecería demasiado. Porque la verdad, enfrentarme cuerpo a cuerpo y más con esta táctica sería algo bastante... Un lanzarrayos, como poner esa distancia como cíclope. ¡Qué momento tan increíble para ti! ¿Estarás emocionado? Un brutalista, como la cosa, o un Batman enfurecido. ¿Batman? Por favor, yo soy fanático de Batman. Sería buena idea quedarme con él. Un velocista, tal vez Paso Raudo se enfurezca, pero no importa. No, estoy apuntándome más por lanzarrayos. ¿A la distancia? Me sería buena idea. Bien, idiota. Ahora necesitamos descubrir qué horrible cosa de tu pasado te motiva. Verás, todos los superhéroes tienen un origen interesante. Ese origen les ha significado sus poderes. Vayamos al pasado, cuando era solo una criatura. Estás despierto en la noche, como muchas otras noches. No podías dormir porque sabías que no eras como los demás. Te acercaste al espejo.
¿Sí? ¿Van a contar mi historia? ¿De cuál fue mi trauma de la niñez? ¡Caminaste al espejo! Espérame, gordo culón. Estoy aquí explorando si no hay nada interesante o algo que pueda recolectar. ¡Ahí! ¡El espejo! Te miraste al espejo y te sentiste solo. Y ahí fue cuando pasó un ruido fuerte. Jurabas que escuchaste a tu madre pidiendo ayuda. Saliste del cuarto. Ok, ese grito no me llamó... En el pasillo viste a dos intrusos frente a la habitación de tus padres. Tenías que impedir que los lastimaran. Tenías el poder para detenerlos. Así que por primera vez recurriste a tus poderes de lanzarrayos. Como un héroe lanzarrayos, empezaste a calentarte a medida que el fuego en tu estómago se encendía. No perdiste el tiempo y encendiste a los villanos ante ti. A ver, creo que me dejó quedar el punto que me está marcando y lanzar el ataque. Ah, excelente. Ok, mientras si hago bien... las llamas desaparecían, los intrusos se dieron cuenta contra quién se enfrentaban. ¡Mierda! ¡Este lanzallamas va en serio! ¿Tu madre no te dijo que no juegues con fuego? Los intrusos se prepararon para atacar. No nos dejas otra opción, niño. ¡Ay, ay, ay, ay! Con enemigos al acecho te diste algo de espacio al derribarlos. Muy bien, ¿eh? Tenemos opciones para poder alejarlos, cosa que es algo que me estaba llamando mucho, mucho la atención. Y la verdad va a ser muy favorable en nuestros combates. Pero los intrusos no se dejarían ser empujados tan fácilmente. Oye, no puedes empujarnos de esa manera. ¡Ah, no! Oh, qué perro. Bien, están formaditos. Excelente, me parece que vamos a hacer un ataque combinado. Lo que no sabían es que su posición los había dejado listo para la destrucción. A ver, es presionar A. ¡Dispara ese puto láser! A ver, ahí está. No, no, no. Es que si me alejo demasiado, es que me puedo quedar aquí en el círculo, ¿verdad? Sí, aquí solamente. ¡Mucho rango! Solo voy a apartarme. Con su camarada muerto, el más feo se acercó. No eres tan caliente ahora, ¿eh, lanzallamas? Sí, le dimos su merecido. Estabas gravemente lastimado, pero los golpes del intruso solo despertaron las llamas que ardían dentro de ti. Te tragaste el dolor para lanzar tu ataque definitivo. ¡LOL! No me digas que lo vamos a sacar por el trasero. Oye, eso sí es chile campana, perros. Cuando entra, pica, y cuando sale, repica. ¡Y los derrotaste! Parecía que todo iba bien, pero luego llegaste a la habitación de tus padres. Y lo que viste cuando abriste la puerta te cambió la vida para siempre. Y te llevó a combatir el crimen. Llegaste demasiado tarde, porque cuando abriste la puerta, ¿viste? Como tu papá se cogía a tu mamá. ¡No! Vaya, ese origen es bastante pesado. Peleas contra el crimen porque nunca olvidaste la noche en la que no llegaste a tiempo y viste a tu padre, al hombre en quien confiabas, cogerse a tu mamá. Es como un eco en el tiempo que no puedes cambiar, ¿no? Muy bien, ahora que eres un superhéroe, tengo una misión para ti. Necesito que vayas al pueblo e intentes conseguir tantos seguidores en Instagram como puedas. Es la única manera de que nuestra franquicia sobreviva. ¡Lol! Increíble, chico. Ya tenemos nuestro ataque, ya tenemos nuestras mejoras. ¡Oh! ¿Querías probar con otro origen? No, me parece que estamos bien con el origen. Bueno. Pero, la verdad, ahorita tenemos ya nuestra primera habilidad, que es el lanzarrayos. Ya somos superhéroes en primer nivel. Disponible en la tienda del Kun. Y esta sería una tienda donde vamos a poder comprar y vender los objetos que vamos recolectando, ¿no? Pero no tenemos ahorita el dinero suficiente, así que vamos a ir explorando más áreas. Vamos a estar encontrando dinero para que podamos abastecernos de herramientas, trajes, entre otros de lo demás. Pero al mismo tiempo, pues lo más importante es ganar experiencia, chicos. Ganar experiencia y terminar de descargar lo que sería los trajes de... ¿Cómo se llama? De los que te ofrecen Ubisoft Club, ¿no? Si no eres un miembro registrado de Kun y amigos, sal de la... Son varios trajes, varias herramientas, varios ítems, así que los vamos a descargar. Y más adelante estaremos explorando, ¿no? Si no mal recuerdo, en el capítulo anterior, todos los objetos que íbamos descargando, teníamos que ir a nuestro cuarto, justamente en el baúl, para poder obtenerlos. Así que tengo que ir a mi cuarto y descargar esos objetos, así que bueno. Tenemos aquí a Jesus. Oh, Jesus, amiguito, tengo que ir por él para poder hacerme...
amiguito de él y que nos dé buenos ataques, chicos. Así que bueno, espero que les esté gustando. Nos veremos en el próximo video. ¡Carajo! Y aquí estaré troleando a Carmen para poder joderlo un poco. Oye, más dije al que no te metas con así eso. Que bueno, chicos, cuídense. Si lo tocas otra vez, todos morimos. ¡No! Bitch.